Bueno, pues así que ya. Bueno, egunon, eta ongi etorri Donostiako udaleko ingurumen zailetik antolatzen dugun ekitaldi honetara. Gaur, aurkezten dugun proiektua Minusteo bi ekitaldiak, Donostia klimaren alde. IOBek finantziatu duen proiektu berritzailea da eta berringurumena programaren baitan eginda. Tokiko iraunkortasun arloko berrikuntza bultzatzeko programa barruan alegia. Proiektu hau klimaren aldeko udal politiketan kokatzen da eta hiriko eragilei klima aldaketa saihesteko egiten ari diren ekintza lokalen berri ematea du gobernuak helburua. Ekitaldi hauetatik goizean zehar ikusiko dugun bezala, asko egin daiteke klimaren aldaketan dugun eragila murrizteko. Izaten duten garrantzia aintzak hartuz, herritarein mezuak bidaltzeko bide osoa ona izan daiteke hau. Izan ere, jardunadi batzuek 150.000 parteide baino gehiago dituzte. Niregatik parte hartu dituzten jardunaldia eskertu nahi ditut, bai pribatuak direnak, bai udalak antolatu dituenak, eta IOBeri ere eskerrak eman nahi dizkiot proiektua babesteagatik eta gaur gurekin batera egoteagatik. Buenos días y bienvenidos a esta jornada que organizamos hoy desde el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. El proyecto que hoy presentamos, Eventos Menos CO2, San Sebastián a favor del clima, es un proyecto innovador financiado por IOBE en el marco del programa Berringurumena, que promueve precisamente el impulso a la innovación de la sostenibilidad local, de políticas de sostenibilidad local. Este proyecto se enmarca también en la política municipal, en el compromiso municipal a favor del clima y en la apuesta del Gobierno por avanzar y hacer partícipe de la acción local en materia de cambio climático al conjunto de agentes de la ciudad. Hemos trabajado en Hogares Menos CO2 y este trabajo que hoy presentamos se inició el año pasado, a finales del año pasado, y pretende también incorporar acciones que reduzcan las emisiones de CO2 también en los eventos que se realizan en la ciudad. Desde los eventos, como veremos a lo largo de toda la mañana, se puede hacer mucho también por reducir el impacto que la propia actividad genera sobre el cambio climático. Además, dado el alcance que tienen, que dependiendo del evento se puede llegar a más de 150.000 personas, constituyen también un buen canal para trasladar mensajes que puedan calar en la ciudadanía. Quiero agradecer a todos los eventos que han participado, 33 en total, de los 64 que hemos determinado, que hemos detectado en la ciudad, algunos de iniciativa privada, otros impulsados desde el propio ayuntamiento, y quiero agradecer también a IOBE por estar aquí y por el apoyo que ha prestado a este programa, que queremos también que sea el inicio de un camino que esperamos seguir recorriendo y que pueda también llegar a más eventos y que más eventos se incorporen a esta política de lucha contra el cambio climático. Y, como no, también quiero felicitar, por supuesto, a todos a los 33 que han participado, pero especialmente a los 12 que a la 1:30 o así recibirán el reconocimiento por su labor, y también animar a todas las organizaciones y a las instituciones de actos deportivos, organizadoras de actos deportivos, culturales, lúdicos, musicales, a que incorporen criterios de sostenibilidad, porque la lucha contra el cambio climático es cosa de todas y de todos, de las instituciones, de las organizaciones y de todos y todas las personas que convivimos aquí y que trabajamos en la ciudad. Y yo, sin más, le voy a dar la palabra, no sin antes también pedir disculpas por este pequeño retraso, que creo que ha sido provocado por algún atasco que hemos tenido en la ciudad, porque utilizamos mucho el coche, seguimos utilizando demasiado el coche. Le quiero dar la bienvenida y la palabra a Ainara Garay, de parte de, en representación de IOBE, que nos va a presentar el programa Erronka Garbia, que, bueno, pues es uno de los programas de donde hemos bebido también, hemos aprovechado metodología para realizar el programa de eventos menos CO2. Y que, Ainara, todo tuyo. Perfecto. Horrela, bai? Bueno,
Bueno, berriro, egunon, nire izena Ainara Garai da, Iobeko teknikaria naiz, eta erronka garbia ziurtagiria sustatzen ibili izan naiz azkenengo urtietan Ioberen eskutik. Ez dakit ezagutzen duzuen ziurtagiria edo metodologia edo, bueno, hasi baina horretik, bueno, ez dakit Iobe ezagutzen duzuen, edo, bueno, bueno eskerrak eman dizkiotea, nahi dizkiot leren konta behin antolatzailei, ba, Ioberi eman diotela aukera asaltzeko erronka garbia, eta nola ez, etorri zaretenean, ba, zaretenei, ba, ingurumeneko daukazuen konpromisoa batik ez, askotenatean, garrantzitsua da, gauza berriak asaltzera entzutea etortzea ez. Iobe ezagutzen duzuenentzako, Iobe da ingurumenan zaintzan eta alde egiten duen sozietate publikoa, eta baditu horretarako lan egiteko arlo desberdin asko, alde batetik aldaketa klimatikoa, gaur aipatu ditugun beste aldetik biodibertsitatea, lurzoru polituak, eta badago departamentu bat, dana ingurumen hezkuntza. Eta proiektu hau, ingurumen hezkuntza departamentuan barne dago, ze proiektuen helburuak, gero azalduko dizkizuen moduan, ez dira bakarrik ingurumeneko ematen dien impactua jeistea. Helburuak askoz aberatzagoa dira edo lortu dugu, nahi duguna da asko gehiago, ez? Eta arduan, hasi baino lehen eta azalpenak hasi baino lehen zergatik eta zer dan erronka garbia azaltzen, gure nahi izan duzke edo nahi ditut kontzeptu batzuk azaltzea edo eta horrean ulertuko duzu hobeto zergatik beharrezkoa dan ekitaldietan ba nolabaiteko gure modua edo lan egiteko modua aldatzeko eta zergatik badaude datu asko edo zergati asko baina nire gustatuko litzake bat azalduko dut eztot modu orokor batetan laburtzen duelako zergatik egin behar dugun zerbait ez eta orduan nik lantzen duan datua da auk ezirke hor ikusten duzu abastuak 18 da data egokia ezta asko koporretan egongo gara beste asko koporretatik bueltan beste bezuk hemen kontzan egongo sarie su artifizialak ikusten baian hor izozki bajaten ba bueno garaia hoetan ja, planeta oporretan joan aldabe bai. Ezirke, kasu honetan, planetaren biogaitasuna, ja, bakotzak, biztanle bakotzeko, agortuta dago. Gara joietan, hasi gara gastatzen edo zautzen, beste batzuena. Datorren belaunodietakoa, beste munduko, beste ez dakite leku batzutan biziren protzoneena, baina datarretik aurrera, besteen batzuena gastatzen ari gara. Horrik usten duzuen, aztarna ekologikoa eta planetaren biogaitasunaren arteko desberdintasuna. Eta ekitaldietan zer gertatzen da? Ekitaldietan hau gertatzen da. Ba, jende asko ondo pasatzen, ba, elkarrekin, lagunekin, musika entzuten, edo beste batzuan lasterketan parte hartzen. Eta normalean ondo portatzen den jendea, etxean ohitura konkretu batzuk dituena, saborrak ondo batzen dituena, kontsumoak ere kontatzen dituena, ba, ekitaldietara doanean, ez da egiten. Arauak beste leku batean gehatzen dira eta ekitaldietan dena balio du. Edo zein tokitan utzi, edo zein tokitan bota, kontsumoak disparatu iten dira, edaria zenba gure, beste guztiak ez dugu izango, eta hori da gertatzen da, eta zabortegiak kopatute, topera, lurrazikin, eta ia da, hau da geratzen dana, baina nik ustot, hau, lanean, ingurumena lanean gabiltzanak askok, ja, apubet nekatute gauz, ingurumena lantzen ari garen momentu guztietan, modu restriktibo edo negatibo bat moduan lan egitea, ez? Eta proteatu genuen proiektu hau, aukera bat moduan proteatu genuen. Aukera bat, ba, nolabait, ba, ingurumen kontzientzia zabaltzeko. Eta normalean, txarto egiten diren gauzak, ba, parkatu, eh? Ba, hori, esan dagoa, ingurumen kontzientzia zabaltzeko, eta orduan hori aukera bat pentsatzen gu duela, eta horregatik ingurumen departamentuan barne dago proiektua. Guk lortu dahi duguna da, ideiak bizimodua eraldatzea, nola? Ba, imitazioz, agindua betez, edo berneratzea ohitura berriak, eta baliabide ekonomikoen gati, publizitatea, gai asko edo modu desberdin asko daude gauzak aldatzeko. Baina guztot, garrantzitsua dela, ikustea gauzak egin alditezkela modu desberdin batena. Eta ustugu beste aukera bat bebai dagoela proiektuen erotuta. Eta edo nork egin aldezakela zerbait. Ez du bakarrik edo
aldaketa ez da etorriko beste norbaitik inposatzen digun beste gauza baten barne, ez. Aldaketa norbaitetik hasi alda, norbaitek egin aldu edo izan alda proiektuaren partea, ze azkematean danakoa ekitaldietara eta gure portaeraren ondorioak edo emaitzak izango dira ekitaldean geratzen diren gauza horien ondorioak ere, ez. Orduan, martxan ipintzeko zer jakin behar dugu edo nola definitu behar dugu, zer da ekitaldi jazangarri bat? Ba bueno, Josus Berrio, txarto. Eske, PDF-a da, ezta? Vale. Bau da, Nazio Batuak bere ingurumen programan ematen dion definizioa ekitaldi jazangarri bati, hau da, kezirke, un evento sostenible es aquel que ha sido diseñado y organizado y llevado a cabo de modo que minimice potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y al mismo tiempo deje legado positivo para los organizadores y para todos aquellos agentes involucrados. Hau oso garrantzitsua da, hau definizioa oso simplea da eta orokorrean oso ondo batzen du, zer da, baina ez dugu jakin behar bakarrik zer den definizioa. Definizioa aparte, jakin beharko dugu zein da merkatua, zelako ziurtagiria dago, edo zer dago nolabait ekitaldi jasangarriak bereizten dituena edo desberdintzen dituena. Hau da, topatzen duguna merkatuan. Hau edira, esetzen dira, ziurtagiri batzuk, daude beste asko, batzuk dira konkretuak ekitaldi modu edo tipo batentzako, adibidez musikal festivalak dituzte bere ziurtagiri konkretuak, gero daude beste marka komertzial batzuk, ekitaldiak klasifikatu dituzela, eta baina denen artean, gure dut nabarmendu edo ikusi dezazuen, ISO, 2021 garrena, hau sistema, kudeaketa sistema bat da, AENORek zertifikatzen duena estatu mailan eta hau Londreseko olimpiadetan hasi izan sustatzen, ISO internazional bat da, eta ni ustot referente internazionalik garrantzitsuenetarikoa dela. Nola hasi izan erronka garbia edo zer edo zergatik hasi ginen lanean gai honekin? Ba, bueno, ondala ja hiru urte, 2014 urtean, 2014 urteko ibilaldia Gernikan ospatzen zen, eta Gernika ez dakit ezagutzen duzuen, baina Urdaibaiko biodibertsitateko reserban kokatu da dago, kokapen horrek babespen edo zaintza konkretu bat behar du, eta urte horretan, bai Eusko Jaurlaritza Bizkaiko Foru Aldundiak ardura dute zebiltza tenia zer egin nazan edo nola egin nazan, eta jo eri bideatu zioten ideia edo proiektua eta lanean hasi ginen. Bai Bizkaiko Foru Aldundia, IOBE eta Ikastolen Elkartea. Urte horretan egin ginituen ibialdietaz aparte beste ekitaldi batzuk eta metodologia bat landu du genuen. Metodologia hori ikusi genuen baliagarria zala, jentea pozik zegoela eta proiektuari aurrera jarraitzeko aukera eman genion edo eman ziguten gure nagusiek. Eta zer gertatu zen, 2015 urtean, Basketurrek eta Bilbao Ekintza da Bilboko udaletxeko lako sozietate publiko bat bai, bere lehiakortasun eta kompetitibitateko departamentuetan hasi zen ikusten ingurumena izan zitekeela igual enpresek landuz alzuten ezagutza tekniko bat nolabait bereizgarri bat tasuna bat emango ziotela enpresei. Eta orduan, lan mai bat ipini genuen martxan, eragileekin eta sektoreko enpresekin, ikusteko guk proposatzen genuen metodologia baliagarria zen edo ez. 2016 urtean, apur bete enpresak eta eragileak gomendatuta edo eskatutakoa egiten, martxan ipini genuen ziurtagiria, eta ziurtagiri horrekin batera, hasi ginen ziurtagiriak zabaltzen eta nolabait saritzen ingurumena lantze zuten ekitaldeetan edo antolatzailei balorean ipintzeko instrumento moduan edo ez, referentzi edo rekonozimento moduan. Eta orain, zer, 2017 urtean, zer, badirudei eragileak edo enpresak ari direla zautzen erronka garbia marka, ingurumen jasangarria egin dezaketen marka moduan edo ezagutzen ari da, ez? Zeintzu diren erronka garbiaren printzipioak edo zertan datza gure metodologia. Hiru dira
arlo edo printzipio nagusiak eta espera edo biribil irudi honekin prestatzen ditugu ze daukagunen fokoa edo landu gure dugun lan egiteko modua da hobekuntza prozesu baten barne. Hasi batetan proposatzen duguna da jardunatzea, neurriak planteatzea, gero neurtu ja neurriak planteatu digun neurriak egoki egin zen diren edo ez eta nola ez behin neurri hoien datuak eta baloketak eginda gero parte hartu duten edo lanan ibili diren pertsona guztiei komunikatu eman dien emaitzak berriro datorren ekitaldietan edo etorkizunean egin daitezken beste esperientzia batetan hobekuntza antolakuntzan barne sartzeko, ez da. Zer da egin behar duguna jardun edo printzipio horretan edo neurriak plantetzen dira, ba, ikusi zeintzu diren ingurumenarekiko dauden inpakturik garrantzitsuenak, zertarako ba, aukera desberdinak edo merkaten dauden aukera desberdinak ikusteko eta azken batean neurri konkretuak ipintzeko ingurumenarekiko inpaktori jaisteko. Nola dakigu planteatuko neurri hori egokia diren edo ez? Badatuak jasota eta ikusita zein dan ekitaldiaren inpaktu orokorra konkretua eta ipini ditugun neurrien inpaktua ia lortu duten jaistea edo ez. Eta behin datu hoien ebaloketa eginda gero, ba ebazpen ambiental bat eskatzen dugu edo pentsatzen dugu garrantzitsuala nolabait komunikatzeko edo parte hartu duten pertsonei eta lanean ibidien eragile guztiei esateko zeintzuk izan dian emaitzak eta zeintzuk izan dian beraiek egindako lanaren ondorioak. Hemen ikusten duzuen ez hau dira 2014 urtean egin genituen pilotoak edo hasiera batean egin genuen hiru ekitaldi, bata probintzia bakotzeko, bata Gernikan, esan dizudan bezala ibilaldia, beste bat Araban egin genuen Bastidan, Fiesta de la Vendimia deitzen denakoa eta Orioko urte horretako kilometroetan ere lanean ibili izan ginen antolatzaileekin ikusteko metodologia baliagarria zena ez. Eta urte horretan ikusi genuen planteatu ginen ia posible izan orain arte landu genuen metodologia edo orain arte aire librean edo kanpoaldean ospatzen ziren ekitaldietarako landu genuen metodologia ia baliagarria zen beste ekitaldi mota batentzako. Eta orduan urte horretan Iobek antolatzen zuen ekodiseinoko kongresu internazional bat, ekodiseinokoa, eta orduan horretan pilotatu genuen ia aukeran posible izan kongresuetan egitea olako metodologia bat esartzea edo martxan ipintzea, eta ganea pentsatzen genuen oso garrantzitsuela Iobek antolatzen zuen ekitaldi batean martxan ipintzea adibide moduan. Eta zin dugu hirugarren bati eskatu guk gure antolatzeketan eskatzen ez duguna, ez? Eta gero aukera izan genuen bai urte horretan ja Saskiko partidu bat ere pilotatzeko. 2015 urtean, zer, lehen esan dizuan bezan, ba, egia da, aukera esan genuela, eragileekin eta enpresa konkretuekin metodologia baliatzeko edo ikusteko baliagarria zen. Bai honetan betu genuetuen enpresak, desberdinak edo arlo desberdineko enpresak zian, alde batetik genituen kontsultorak, ezagupen teknikoa edo ingurumenarekiko ezagupena zituzten enpresak, beste alde batetik, kongresuen antolatzaileak edo sekretariak egin moten dituzten enpresak, eventokia, design, evento, erziza, osta, sektoreko enpresak. Beste alde batetik, bebai landu genituen nola baiteko espazio kongresualak edo palazioak. Zauek ere, barnealdean edo barnean egiten diren ekitaldietan, badaukate zer esan handia, ez? Ez da berdina zelako eraikuntza moduan edo nola egiten dutun ekitalia. Eta kasu honetan, beraiek esandakoa edo ezagupenak ere kontutan hartu genetan. Eta guzti hauen elkarlana eta koordinazioarekin balortu genuen ba beste ekitaldi lau pare bat, bost lau bat egin genituen. Lehenengo hirurak egin genituen azken batean egin zian bikotean moduan, azken kontsultora ambiental bat, ekitaldiak kontrolatzen zituen enpresa bat, eta orduan batu egin zian, eta horren esperientzia egin zuten pilota guetan. Eta orduan, ekitaldi bat izan zan, Tabakaleran antolatu zan kumbre de asociación de agencia de viajes, beste bat izan zan Euskalduna Jauregian Bilbon ospatu zen zentak kongresua, eta gero Palazio Europan, Gasteizan egin zan Karta de Turismo Sostenible, basketurrek antolatu zuen ekitaldi bat. Eta gero,
urtea amaitzeko, ba, aukienuen aukera, ekitaldi, kirol ekitaldi bat egiteko, kasu honetan San Mameseko partidu bat egin genuen, derbi bat izan zen, ez realeko derbia, Eibarren kontra izan zen partidua, baina, bueno, han egon ginen ikusti eta, bueno, hobeto, kezir, que, ze, eskematean, beste aukera zen Las Palmasen kontra, eta neurtzerakoan zein zintzen impactua, egazkina badakizue oso kaltegarria, era, torren, hobe, Eibarren kontra. Eta orduan, 2016 urtean, zer edo nola. Ba, bueno, ja, martzan ipini genuen ziurtagiria, hori ikusten duzue, eskema horretan labur bildu ziurtagiria dituen faseak, printzipioak, ituak, hau gero azalduko dute apurbet lasaiagoa eta orokorrean. Baina hemen, bai gustatu gaitzake gai batzuk edo kontzeptu batzuk nabarmentzea ziurtagiri buruz. Ziurtagiria doainikoa da. Esteko inungo kosterik, administrazioak kudeatzen du kostea, eta orduan zuek aurkeztu edo eskatu aldo zuen ziurtegi, eta horrek esteko inungo kosterik. Ziurtegirean mugak edo alkantzea esaten dena erderaz. Antolatzaileak ipintzen duzue. Iobek edo esko jaleatzak ez dizu esango ondo edo nahikoa edo gutzi edo asko edo gutxi dan. Bakarri baliatuko dugu planteatuakoa egokia den, baina hartu esango gutzi asko gure proiektuaren esentzia edo da nolabait jentea gauzak hasten edo gitxi-gitxika ikustea gauzak posible diala beste mu batetan egitea. Eta horrean, gehiago edo nahiago gura dugu pasu txiki bat emondamen pertsona bati ba, saritzea edo ezer ez duena egin edo oso zaila ikuste dituen nahi, ba, zailtasunak azken batean nolait mugak dira. Eta horrean, antolatzaileek ipintzen dituzue zeintzu diren neurriak eta zertan egin gure duzu egin lan. Ez dizu, guk ez dugu esango mugikortasun astozu sartu, erosketak ez dituzu sartu, bakoitza ikusten du bere ekitaldian zeintzu diren aukerak, non egin alduen gauzarik garrantzitsuenak edo etekin gehienek atara dezaken gauzak. Ziurtagiria baliatzen duena edo ziurtatzen duena ingurumen baliabideak dira, osea, beste ziurtagiri batzu daudez, adibidez ISO 20.101, honek baliatzen du jasangarritasuna orokorrean. Gu bakarrik ingurumena ekilotu ditea duden baldintzak edo horretan adituak gara eta beste norbaitek ba, berdintasuna edo aktibilitatea edo beste kontzeptu bat ulatzen baditu, balorean ipintzen dugu, baina guk ez dugu ziurtatzen olako gauzak. Ziurtagiria da ekitaldiko ziurtagiria. Guk ziurtatzen duguna da ekitaldia bera. Datorren urtean berriro errepikatzen bada berriro ekitaldia, berriro eskatu behar da ziurtagiria. Zirka, ez da kudeak eta sistema bat. Guk ekitaldi bakotza ziurtatu egiten dugu. Osa, zirka, edizio bakotza edo errepikatzen dien ekitaldientzako lantzen ari gara proposamen konkretu batzuk, igual egia da, igual urtero eskatzea, ba, bueno, jakinda urtero errepikatzen diala gauza batzuk, igual ez dekola zentzu askorik. Horretan, lanean gabiltza, baina, bueno, ikusiko dugu nola. Eta oso erraza dala, kezirke baditu hitoak eta baina ez dugu zailtasun askorik, benetan, siniztu. 2016-ean zer zertan ibili izan ginen edo zintzen, baina hau izan zen ziurtatu genuen ekitaldi lehengokoa. Eta hau izan zen, Iberdrolak egiten duen batzar, akziodun batzar nagusia, urtero egiten du, Bilbaoan ospatzen da, eta da kriston ekitaldia, osea, una pasada. Eneban ezagutzen eta joan eta zergatik da garrantzitsua ekitaldi hau. Ekitaldi hau da orain arte estatu mailan ziurtagiri bi dituen ekitaldi bakotza. Honek erronka garbia ziurtagiria lortu zuen eta gainera lehen aipatutako ISO 20.101 kudeaketa sistema ziurtagiria dauka. Eta orduan honetan edo piloto, ja ez da zen piloto bat, lehenengo zertifikatu honetan ikusi genuen gure ziurtagiria eta ISOa guztiz kompatibleak diala. Eta gainera uste dugu batu egiten dutela. Elkarlanean egiten badute, askotan gauza batzuk balio dute besteak eskatzen duenerako eta alrebez. Eta nik uste dut batzu egiten dute eta esperientzia oso positiboa izan guretzako eta uste dut aina horrentzako ere bai, elkarrekin egon ginen lanean eta. Eta 2016-ean zer bat ziurtagiri eman genituen, ba, lehen ikusi duzuen Iberdrolako batzar nagusietaz aparte,
zertatu genuen iklei, askok ezagutuko duzu, ez hau da Eusko Jaurlaritza aldundiak eta Donosti, Bilbo eta Gasteizek antolatu zuten kongresu bat Ciudades por la Sostenibilidad edo jasangarria dien hirientzako, eta gero egin genituen beste ekitaldi konkretu batzuk, eta amaitu genuen urtea, edo aukera izan genuen, Behobia San Sebastian lasterketa bebai ziurtatzeko. Eta 2016 urtean, zer, ba, hau da daukoguna. Hauek dira, orain arte, ospatu dianak, eta batzuk ez dian ospatu, baina hor dabize, bakar dira, eskatu edo formulari ba entregatu dutenak. Orain ari gara jasotzen pilo bat urtea mailerarako. Egon zan, urtea ziren jaso genituen eskaera nahiko, ba, lehenengo sei abetetan ospatuko dien ekitaldi konkretuen, eta orain ari gara jasotzen urte oporrak eta gero ospatuko dien ekitaldien eskaera. Eta ikusten duzuenez, ba, bueno, denetari dago, osak, itirke berriro egin dugu Iberrolako junta, ibilaldia berriro bueltatu dugu bebai bide egokira, itirke, eta gero, ondala amabosta, ba, amendik ibili gara, itirke, Bioterran egon ginen Fikoban, eta pasagan astean, Miramonen ere egon ginen, horre intzuten parke musik fest baten antzekoa, bebai ikusten ia zelako ekintza konkretuak landu zituzten ekitaldi horretarako. Zergatik? Zergatik hor ikusi dituzen guzti hauek zergatik edo porke? Porke han entrado en esta historia? Porke han querido entrar en certificarse en erronka garbia? ¿Qué ventajas le ven a esto? Pues en un principio piensan, y así nos lo han transmitido las empresas con las que hemos estado trabajando, que les puede aportar un efecto diferenciador, que es decir, traccionar también, que es decir, que frente a la competencia pueden presentarse como algo diferente. Otra ventaja, reducción de costes. Yo abogo y defenderé en todas partes que los costes, desde el punto de vista para los elementos que se implementen y que sean mejores para el medio ambiente, no tienen por qué ser más caros. Si se aplican bien y de forma correcta desde el principio, incluso yo diría que hasta que pueden ahorrar costes. Es decir, que acceso a financiación que de patrocinadores que hasta ahora igual no han querido entrar porque no veían claro cuál era la esencia o el ser de ese tipo de eventos. Pues hay patrocinadores que premian y que ven que los eventos se realicen de cierta manera, pues se valora de forma positiva. Es bueno para social y medioambientalmente, es decir, al final se reducen los impactos sociales a la diversidad de eventos, es innegable. Es decir, que promueve la ecoinnovación, es decir, que porque al final la gente se inspira y piensa cómo hacer las cosas de forma distinta, piensa en tecnologías distintas, materiales distintos, es decir, que y te da la oportunidad, luego tal y como veremos cómo se trabaja en el certificado, de hacer un autodiagnóstico, es decir, y ver cuál es realmente el impacto de tu evento y en qué cosas puedes mejorar. Y esto es muy importante porque al final te sirve como primer hito o un primer paso para optar a certificaciones más complicadas, como puede ser la ISO 20.121, que si no estáis acostumbrados a trabajar con sistemas de calidad o 14.000 o este tipo de elementos, pues para las empresas del sector, que son realmente a veces pequeñas y que trabajan de forma muy local, pues a veces suele ser complicado poder acceder a otro tipo de certificados. Y Erronka Garbia nace un poco para ocupar ese espacio entre lo que la distancia que va a haber en otras certificaciones que son un poco más complejas. ¿Para qué tipo de eventos sirve Erronka Garbia? Pues yo diría que para el que queráis. Es decir, que si tenéis voluntad y queréis hacerlo, es decir, que nosotros ayudamos a todos. Es decir, entonces, desde conferencias, congresos, charlas, a eventos deportivos, como habéis podido ver, desde partidos de básquet, a carreras, a fiestas populares como pueden ser Vialdi, Kilometroak, o festivales de música, como pueden ser el Farc Fest que estuvimos la semana pasada, el Mundaka Festival que hicimos el año pasado en Urdaibai también, y el BBK Live que vamos a hacer este año. Es decir, que una diferencia entre los eventos que se celebran al aire libre y en el interior. Es decir, que no es igual celebrar un evento en el interior, que al final estás condicionado por la instalación, de lo que pueda aportar o no la instalación, o un evento al aire libre, que al final, si estás en un espacio protegido o un espacio natural, pues el respeto al entorno y cómo dejar ese espacio puede ser una ventaja, un problema o, desde luego, algo a tener en cuenta. Es decir, que ¿cuáles son las áreas temáticas sobre las cuales se pivota o trabaja Erronka Garbia? Pues desde la localización, que puede ser una medida o no, porque hay veces que puedes decidir tú dónde realizar ese evento. Entonces, no es lo mismo realizar el evento, entiendo que en el casco urbano, donde la red de transporte municipal
puede traer a todo el mundo de gente o hacerlo ahí en, pues no sé, en Monte Igeldo, que imagino que al final el transporte tampoco será el mismo y desplazar a gente allí pues puede ser más complicado. Entonces, la localización puede ser una medida o no, porque en algunos casos el evento ya está condicionado y tiene una localización expresa en concreto que no se puede mover y es así. Entonces, puede ser una medida o no. La localización, luego tendríamos el alojamiento, los proveedores, la comunicación, o sea, quiere decir que el transporte, quiere decir que los elementos que se suelen contratar, que son actividades dentro de los propios eventos, pues también es un tema a trabajar. De todos modos, como he comentado antes, el alcance lo define el propio organizador. Entonces, hay elementos, si el evento es de 3 días y un día lo tengo especialmente complicado porque la gente se desplaza a 3 capitales y no puedo saber cómo se desplazan, pues ese día lo puedo sacar del alcance con el compromiso de que iré trabajando en ediciones futuras. Es decir, que no es limitante el tener complicaciones en el desarrollo y en la organización del evento. ¿Cuáles son los agentes involucrados o con cuánta gente hay que trabajar a la hora de organizar un evento o de ambientalizar un evento? Pues evidentemente con el promotor o el organizador, o sea, el promotor, que al fin y al cabo es quien decide si quiere hacer un evento de forma ambientalmente sostenible. Seguido, quien más peso puede tener es el organizador, porque también va a tomar decisiones que pueden hacer que el evento sea mejor o peor desde el punto de vista ambiental. Hombre, siempre con el respaldo o no del promotor, pero estos serían los dos elementos más importantes que puedan trabajar o que puedan hacer en el beneficio de que ese evento sea mejor para el medio ambiente. Pero la Administración también tiene un papel importante, sobre todo en eventos que se realizan fuera, al aire libre. Es decir, que desde los operadores de transporte a los servicios de limpieza, a la recogida de basuras, el enganche a luz, agua, seguridad, en los eventos que son de mucha gente, al final hace falta que los municipales cierren tráfico, abran tráfico. Es decir, que hay muchas cosas que la Administración, y permisos, licencias, es decir, que al final cuando se invade la calle, es decir, que los organizadores tienen que pedir permiso para poder hacerlo. Los medios de comunicación, como ya habéis visto en el circulito que he explicado antes de los 3 principios asociados a Ronca Garbia, la comunicación consideramos que es un eje, un principio muy importante. La gente tiene que saber desde el principio que el evento al que está asistiendo es distinto, que es un evento que tiene un respeto y que está trabajando ciertos elementos para proteger el medio ambiente o para prevenir ciertas comportamientos que no son buenos para el medio ambiente. Entonces, es importante la comunicación interna y externa. Y, cómo no, los voluntarios o participantes. Es decir, es muy importante que la gente sepa pues eso, que el evento es distinto y que su comportamiento tiene consecuencias. ¿Cuáles son las fases que distinguimos o que identificamos en el desarrollo de un evento que son importantes tener en cuenta para definir distintas fases o pautas a la hora de ambientalizar un evento? Pues tenemos una parte que es pre-evento, luego tenemos la parte de celebración del evento y luego la parte post-evento. En la primera parte, en la que se está diseñando el evento, quiere decir que al final ahí hay que definir un poco el alcance y los objetivos y metas que se quieren establecer desde el punto de vista ambiental para el evento. En la parte ya de organización del evento, lo que creemos que es importante es identificar cuáles son las medidas que se van a implementar a la hora de celebrar el evento. Entonces, si se va a decidir que se va a hacer algo con el transporte público, pues aquí habrá que definir un poco cuáles son esas medidas. Pues desde fomentar el transporte público, habilitar transportes, parking, o sea, las medidas que se decida desarrollar en el evento, en la parte de organización, en la parte de producción, tienen que estar ya desarrolladas. Otra cosa es que luego, tanto los objetivos o metas, o incluso las medidas, en la parte de celebración operacional, se decida que no son viables o que no se pueden desarrollar, entonces habrá que ver por qué no. Pero en la parte de producción, las medidas ya tienen que estar identificadas. Luego llega la parte de celebración, que ahí es importante pues, ver que las medidas están funcionando de forma correcta, que se han podido desarrollar, que están funcionando y que al final lo que tú habías planteado está teniendo un resultado correcto, que al final el impacto sí está siendo menor en base a las medidas que tú has propuesto. Y también hay que monitorizar o contabilizar cuál es el impacto de la celebración del impacto. Hay que recoger información para saber cuál es el impacto que está generando ese evento. Ronca Garbia pide que sea una declaración ambiental del evento, o sea, pide un cálculo de impacto del evento. Es decir, que, y en ese caso, entonces, hay que recoger datos asociados a aspectos como pueden ser consumos de agua, desplazamientos de la gente, consumos de luz, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para evaluar toda esa información y hacer un cálculo y saber cuál ha sido el impacto para poder transmitir
a la gente que ha estado trabajando con la organización, con toda esa cadena de suministro y de proveedores que están trabajando de forma coordinada con la organización, y para transmitir al final, cuando se haya desmontado todo y ya se haya cerrado el evento, transmitir también los resultados a los participantes y decir que en base a su buen su correcto o no comportamiento en el desarrollo del evento, pues los resultados han sido unos u otros. Otra vez los tres principios, pero en este caso la metodología eran medidas, medir y comunicar, y en este caso ya le hemos dado una vuelta y hemos sido un poco más ambiciosos, y en este caso los principios asociados al certificado son prevención, porque consideramos que reducir el impacto es una medida de prevención para el medio ambiente. La parte de monitorización se ha pasado a que sea una parte de recogida de datos, pero desde el punto de vista de transparencia, porque lo que queremos es que la gente conozca los resultados de la celebración de ese evento, que sepa, la organización coge el compromiso de decir que la celebración de ese evento ha generado X impactos, y queremos dar un paso más, queremos no comunicar que el evento ha sido ambientalmente sostenible, que se ha celebrado de forma correcta, queremos que la gente se comporte de otra forma, queremos sensibilizar, que la gente acuda y se comporte de forma distinta en los eventos. Entonces, esos son los tres principios del certificado. ¿Cuáles son los aspectos o ejes sobre los que se pilota la metodología? Pues la movilidad, el aspecto de compras, desde el punto de vista de prevención para generar menos residuos y comprar elementos que puedan ser mejores desde el punto de vista de comportamiento ambiental, que puedan tener cierto certificado ambiental o reconocimiento que ese producto es mejor frente a otro que pueda en el mercado. La parte de residuos, desde la recogida de forma selectiva a la correcta gestión final de esos residuos. La parte de infraestructuras, que en el caso de eventos al aire libre tiene mucha importancia porque se contrata mucha infraestructura, desde vallas, escenarios, baños, etcétera. En el caso de eventos en un espacio cerrado, pues la infraestructura, digamos, que tiene mucha importancia desde el punto de vista de cuál es el espacio que he contratado, pero ya no tiene tanto sentido el resto de infraestructuras que se alquila, ¿no? La energía, desde el punto de vista de consumos, cuál es la energía que se consume en la celebración del evento, y el agua también, desde el punto de vista de consumos, cuánta agua se consume en el evento. La parte de agua de consumo, digamos, de consumo de agua, digamos, no para el uso, sino para la ingesta, en este caso estaría asociado más con la compra que no con el eje de agua, ¿vale? Aquí veis un poco las medidas, que ya es un poco, ya os he comentado, cuáles serían así de forma resumida y de grosera, cuáles podrían ser las medidas asociadas a cada uno de los ejes, pero hay muchas más, es decir que, y como bien sabéis, porque luego os voy a decir, y si no os lo comento ya, que es decir, el día 24 IOBE celebró una jornada de presentación del certificado de norma Garbía en Bilbao y presentó el manual de cómo ambientalizar eventos de forma ambientalmente sostenible. Entonces, y en este manual encontraréis pues un montón de medidas que hemos pilotado en los distintos eventos con este contenido o con esta forma, ¿no? Entonces, al final hay más del orden de 30 o 40 medidas que hemos desarrollado asociadas a ejes. Entonces, en este caso he puesto una de ejemplo en el que veis un poco cuál es la estructura que tiene la guía, ¿no? Pues tiene una parte de descripción de la medida, tiene una parte de consideraciones ambientales, una parte de implicaciones económicas positivas o negativas, y luego ver un poco cuáles sean las fases o los agentes en los cuales habría que trabajar, cuáles sean las temáticas, cómo habría que implementar esta medida antes del evento, durante el evento y después del evento, y desde el punto de vista de comunicación, si es necesario comunicar algo asociado a esta medida también, y cómo no, cómo monitorizar esta medida, si se ha llevado a cabo de forma correcta y cuál sería el dato que nos daría si esta medida se ha implementado de forma correcta o no. La parte de recogida de datos. Vengo a repetir el tema de la monitorización, la recogida de datos, pero es que es muy importante porque si no, no podemos saber cuál ha sido el impacto que ha generado el evento. Es decir, que y podemos recoger los datos, pues para recogerlos lo que hay que saber un poco es cuáles son los datos que voy a necesitar recoger en el evento, pensar que voy a necesitar un consumo de agua, un consumo de luz. Para ello tendré que habilitar los elementos que puedan darme esa información. Entonces, tendré que dotar de contadores de agua y de luz, si es posible, hacer encuestas, en el caso de movilidad, para hacer estimaciones, ver cuáles son los datos primarios que puedo obtener, o si no son primarios, hacer estimaciones o ponderaciones, y todo eso luego tendré que trabajarlo. Con esa información, lo que habrá que recoger es un poco toda esa información, procesarla, evaluarla, y al final hacer un cálculo, si se quiere, un cálculo de huella ambiental del evento, huella hídrica y huella de carbono. No tiene por qué ser, se puede calcular el impacto asociado al evento
O sea, solamente en aspectos. No tienes por qué llegar a hacer un cálculo de huella. No es o sea, no se exige hacer un cálculo de huella. Si vosotros recogéis los aspectos y decís cuál ha sido el número de personas que han venido, cómo han venido, cuál ha sido el consumo de luz, cuál ha sido el consumo de agua, lo podemos dejar en aspectos. O sea, no hay por qué llegar a hacer el cálculo de huella de carbono, hídrica y ambiental. Pero bueno, nosotros en los eventos que hemos pilotado y que algunos que hemos certificado han llegado a calcular la huella ambiental, hídrica y de carbono para la celebración del evento. Y no solamente eso, sino que encima a veces han conseguido ver cuál de los ejes que nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de implementación de medidas y monitorización es el que más impacta en el resultado final del impacto del evento. Porque a veces puede ser la movilidad, otras veces puede ser el consumo energético, otras pueden ser las compras. En función del evento, pues habrá un aspecto que pueda impactar más que otro y no solamente el evento, sino la duración del evento, el número de asistentes, la climatología. Hay un montón de variables que hacen que el resultado sea de un resultado en concreto y por eso no es comparable un evento con otro. O sea, nosotros no perseguimos publicar la información para que un evento se pueda comparar con otro, no. Cada uno tiene que saber cuál es su impacto y tiene que ver cómo mejora su evento su forma de trabajar, pero no tiene que ver si es mejor o peor con el anterior, porque es imposible. Es decir, que yo estoy trabajando este año en el BBK Live y puedo tener unos datos en concreto y el año que viene el ayuntamiento decide que no me puede dotar del mismo apoyo desde el punto de vista de transporte municipal o no, pues, ¿qué? Pues al final el resultado del evento no tiene por qué ser el mismo. Entonces, no es para comparar, o sea, decir, que en realidad es para un ejercicio interno y de transparencia y para que un tercero sepa cuál ha sido ese impacto, pero no. Y entonces, como veis, podéis saber, nosotros hemos calculado el impacto desde el punto de vista global de lo que sería el impacto asociado al evento, pero también hemos podido calcular desde el punto de vista de asistente, de una forma, no es por el comportamiento que tiene cada uno, evidentemente cada asistente sabrá cómo se ha comportado y seguramente lo que le estamos estimando o dándole no es lo que le corresponde, a alguno le corresponderá más o menos, es por el número de asistentes. O sea, no hay un cálculo de cómo o un seguimiento de cómo se ha comportado el asistente al evento para saber si realmente ese ha sido su huella ambiental o su huella hídrica o su huella de carbono. Y también se puede decidir si tenéis un evento en el que tiene distintas localizaciones o se traslada a sitios distintos, saber cuál de los espacios ha podido generar más o menos impacto. Desde el punto de vista de medición, tú decides cómo analizar luego los datos. O incluso, si recogiéramos los datos de una forma mejor, también podemos hacer un cálculo que sería el cálculo directo e indirecto. ¿Qué cálculo podría ser el que se le puede asignar a la propia organización por cómo lo ha hecho? ¿Y cuál sería el cálculo, digamos, indirecto de lo que vendría de los asistentes, de cómo se ha comportado? Pero bueno, a día de hoy, todavía con calcular el impacto, vamos bien. Es decir, que no vamos a… Eso es un camino. Entonces, bueno, ya se ha dicho que la comunicación consideramos que es un eje prioritario, importante o principal. O es decir, que es muy importante que la gente sepa que las cosas se están haciendo de forma distinta. Hay que decir los mensajes a la gente que está trabajando, a la gente que está participando… ¿Por qué? Porque la organización puede implementar un montón de medidas, pero si la gente no sabe que están ahí, no sabe que eso hay que hacerlo de una forma concreta, pues al final todas las mejores o las mejores medidas que haya podido poner la organización van a tener un resultado cero si luego en el desarrollo no se hace un seguimiento y una comunicación de cómo hacer uso de esos elementos que la organización ha puesto a disposición de los participantes. Entonces es importante trabajar de inicio la comunicación en las fases previas, durante el evento y, como no, al final también, desde el punto de vista de transmitir los resultados para que la gente se sienta partícipe de ese buen o mal resultado. Es decir, que ¿cómo funciona el certificado de Ronca Garbía? ¿O cómo podéis optar a él? ¿Y cuáles son los elementos o los hitos documentales que hay que certificar o que hay que entregar a EIOBE para poder optar al certificado? Y esto lo relacionamos un poco con lo que antes os he explicado de las fases asociadas a la realización del evento. Entonces, cuando se está definiendo un poco el evento, prácticamente cuando se ha decidido que se quiere celebrar un evento, es el momento en el que la organización tiene que tomar la decisión si quiere hacer ese evento de forma distinta. En ese momento, cuando define un poco el alcance, cuando sepa cuándo, es cuando entrega a EIOBE el formulario de solicitud en el cual describe un poco el evento, dice cuándo se va a celebrar el evento, cuál es la temática, dónde va a ser, y ahí es donde tiene que definir un poco los objetivos y metas ambientales desde el punto de vista de evento. Ahí se definen unos objetivos y metas, es decir, que es una fase muy previa todavía cuando se está desarrollando el evento. Pero nosotros ya validamos el formulario y les damos permiso del uso provisional de marca, provisional, es decir, que no el uso definitivo. Es decir, que
Una vez de que estáis trabajando ya en lo que es la planificación, en la organización del evento, en la parte de producción, pues ahí, junto con todos esos trabajos que hay que hacer asociados a la organización de un evento, lo que pide Erronka Garbia es que la organización desarrolle un plan de sostenibilidad asociado al evento. Y este plan de sostenibilidad tiene que tener tres elementos que a su vez se pilotan en los tres principios que he explicado antes. Es decir, que tiene que tener un plan de medidas de implementar, que tiene que estar asociado con los objetivos y metas que he desarrollado en el formulario de solicitud, que no tienen por qué ser eso, Sofía, pero cuando estoy desarrollando el plan puedo ver que los objetivos y metas que he establecido igual eran muy ambiciosos o no se pueden desarrollar como he querido. Entonces, en ese momento también puedo modificar los objetivos y metas ambientales. O sea, no, esto no es ciencia exacta. O sea, ya digo unos objetivos y ya me tengo que atar a ellos de por vida y tengo que conseguirlos, aunque peligre la celebración de mi evento. No, es decir, que los objetivos y metas se pueden variar en todo el desarrollo de la organización del evento. Es decir, que entonces, cuando se desarrolla el plan, se implementan esas, se decide cuáles son las medidas que se van a implementar y cuándo se van a implementar. También hay que desarrollar un plan de monitorización y saber cuáles son los datos que se van a recoger en la celebración del evento para luego poder calcular el impacto ambiental del evento. Y además, también tiene que tener un plan de comunicación para transmitir todas esas cosas que se van a implementar en el desarrollo o en la celebración del evento y un plan de comunicación que contenga pues, las fases de pre-evento, durante y después del evento para comunicar los distintos aspectos en las tres fases del evento. Una vez que se elabora el plan de sostenibilidad y se entrega a IOBE, IOBE lo revisa, lo valida, comunica un documento de revisión de que ese plan de sostenibilidad es correcto y está bien desarrollado y en ese momento se habilita el uso de marca, es decir, que generalmente suele ser un hito que es previo a la celebración del evento, porque generalmente todos los organizadores queréis hacer uso de la marca antes y es importante hacer uso de la marca antes para que el participante o el asistente sepa que el evento es distinto. Entonces, nosotros habilitamos la opción de uso de marca antes, es decir, para que en las ruedas de prensa que tengan los eventos ya se diga que el evento va a ser distinto, o sea, que sean conceptos que se vayan transmitiendo ya desde el inicio para que la gente los ponga en valor y no tanto, pues puede, si tú al final implementas una medida y no la desarrollas de forma correcta, pues al final puede hasta dar o generar cierto rechazo por parte de los asistentes al evento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Entonces, y al final, en la parte de celebración del evento, lo que hay que hacer es recoger los datos asociados a la celebración del evento, ver que las medidas están implementando bien y bien los datos asociados a las medidas para saber que eso está reduciendo el impacto asociado a la celebración del evento. Y esto pedimos y que se transmita en una declaración ambiental del evento. Es el único documento que tiene que desarrollar la organización y que IOBE va a publicar. El resto de documentos que se entregan a IOBE son, digamos, confidenciales entre la organización e IOBE. El documento de declaración ambiental del evento es un documento público que se publica en la web de IOBE. Y este es el único documento que tienen, pues, tanto los que han asistido al evento, los participantes, para saber que la organización cumple con lo que realmente ha dicho, es decir, que ha recogido datos, que ha calculado el impacto, que ha implementado estas medidas que han hecho que al final el evento se desarrolle de esta forma. Entonces, es un documento público. Y a partir de la validación de esa declaración o de la… Se me ha olvidado deciros que el propio día de la celebración del evento, IOBE tiene la opción de poder ir a hacer una inspección in situ para ver que las medidas se están desarrollando. Porque al final sí que es cierto que muchas veces se dice que se van a hacer ciertas cosas y luego pues al final a veces no se hacen porque no se pueden hacer y no ocurre nada, pero otras veces al final los que ya organizáis eventos sabéis que cuando llega el día del directo pues suele ser complicado y al final no siempre, muchas veces las palabras, incluso las medidas, se las lleva el viento. Y entonces estos son los distintos documentos de declaración que tenemos asociados a los eventos que hemos pilotado, pero actualmente en la página web, si entráis, tendréis los documentos de declaración de los eventos que se certificaron el año pasado. Entonces son 7 y tenéis ahí los documentos de declaración de las distintas organizaciones que se han certificado en Erronka Garbia. Que el documento de declaración no es más que un documento informativo en el que se pone de forma resumida cuáles han sido las medidas, cuál ha sido el resultado de esas medidas y cuál es el resultado final del impacto global del evento. Es decir, y se intenta que sea un documento de fácil lectura, entendible y que la gente pueda… Lo intentamos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene IOBE o que ofrece el certificado como apoyo para poder trabajar en Erronka Garbia? Pues tenemos el manual de la realización de eventos ambientalmente sostenibles, tenemos una plantilla de formulario para que solicitéis que queréis certificaros en evento Erronka Garbia, tenemos una plantilla de plan de sostenibilidad en el que se recoge un poco de forma resumida cuál sería el resultado final de ese plan para que nosotros podamos ver que realmente tenéis un plan de sostenibilidad detrás que sustenta que vais a hacer que el evento sea mejor desde el punto de vista ambiental.
Tenemos una calculadora que también nos puede ayudar a la hora de calcular el impacto desde el punto de vista de huella de ambiental, huella hídrica y huella de carbono. Y esos son los tres elementos que tenemos así un poco luego en la página web de IOBE. Podéis, bueno, luego tenemos también, perdón, este año hemos empezado a tener un programa como de formación o de apoyo a las empresas que quieran optar un poco al certificado. Hemos empezado con un programa de becas de 7 becarios en 7 organizaciones que van a ambientalizar su evento, que ya está en marcha, que en estos momentos los becarios están en un cursillo de formación de 15 días en el cual están cogiendo conceptos y están aprendiendo cómo ambientalizar eventos, y esas personas luego van a ir a las organizaciones que han solicitado la beca para un poco certificar sus eventos o implementar en su organización cómo sería organizar un evento de forma sostenible, ambientalmente sostenible. Y también vamos a hacer 2 jornadas de formación, que son 2 talleres, que son de una mañana de duración, que al final van a ser un poco dirigidos solamente a lo que sería a las OPCs o espacios o recintos de congresos por un lado, y luego por otro lado a todos esos proveedores que aportan servicios desde el punto de vista de la organización de eventos que no son organizadores directamente, ¿no? Que son los servicios de impresión, imagen y sonido, seguridad, limpieza, catering. Hay un montón de proveedores que están asociados con la organización de eventos pero que no tienen una responsabilidad directa, ¿no? Entonces, para ellos vamos a también organizar una especie de taller de mañana en el que vamos a explicar un poco lo que es el certificado y cómo trabajar con el certificado. Esto, las jornadas de formación de una mañana todavía no las hemos, las vamos a hacer en septiembre, es decir, que van a ser 2. Entonces, si queréis, o sea, nosotros publicaremos en nuestra página web qué fechas son, yo creo que serán a finales de septiembre, pero bueno, por ahí van a ser 2 jornadas de una mañana. ¿Y qué más? Entonces, bueno, pues un poco, quiero decir que, y con esto ya acabo, quiero decir que ya acabo, quiero decir que, entonces, quiero decir que tenéis ahí un poco, porque no íbamos a traer un poco el manual, entonces en este código QR, si queréis, os podéis descargar lo que sería el manual de organización de eventos ambientalmente sostenible, y recordaros que en la página web, tal y como os he dicho, quiero decir que tenéis toda la información a día de los eventos que certificamos como de Ronca Garbia, con sus documentos de declaración y todos estos instrumentos que os he explicado antes, como pueden ser la calculadora, el formulario, la norma, es decir, que todos esos elementos están en la página web de IOBE, dentro del apartado de Ronca Garbia. Y sin más, es decir, que agradeceros el que hayáis venido e invitaros y animaros un poco a que aceptéis el reto, es decir, que en este caso Ronca Garbia es un certificado, no sé si fácil, pero sí sencillo. Fácil, ya deciréis vosotros a qué nivel queréis meteros y qué queréis hacer. Y sin más, volver otra vez a dar las gracias a la organización por darnos la oportunidad de explicar el certificado, que al final siempre no es fácil encontrar foros en los cuales se pueda explicar este tipo de cosas. Y sin más, es decir, si tenéis alguna duda, pues no sé si ahora o luego la organización dirá. Bueno, habíamos pensado, sí, bueno, agradecerte la intervención, que ha sido muy interesante. Seguro que tenéis preguntas, dudas que queráis lanzar a Inara, pero si os parece, le damos paso a Josebe Naito, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia, que él nos va a hablar un poco ya de, bueno, va a entrar ya en las claves y un poco los antecedentes de la ciudad que han llevado al proyecto Eventos Menos CO2, Donostia San Sebastián a favor del clima. Así que cuando quieras, Josu, y ya cuando termine, abrimos antes de la pausa café, abrimos un espacio de preguntas. Sí, sí, espera, me llevo la copa, ¿vale? Y las transparencias. Bueno, egunon a todos. Bueno, yo voy a hacer un poco de ponencia introductoria a las actuaciones que hemos hecho en Donosti en el último año, en 2016, sobre los eventos, cómo ambientalizar los eventos. Y digamos, ¿en qué enmarcamos esta iniciativa? Lógicamente, pues en todo el impulso que desde Medio Ambiente intentamos dar a las actuaciones en la ciudad en cuanto a reducción, bueno, pues de impacto ambiental, de huella de carbono, de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático, que al final todo se traduce más o menos en medidas parecidas, ¿no? Que nuestras actuaciones tengan, digamos, sean lo más leves posible sobre el planeta. Bueno, aquí están puestos un poco la huella de carbono, actuaciones que, bueno, pues no nacen ayer, nacen desde hace mucho tiempo, desde una conciencia ecológica que se va creando en la sociedad, en el planeta, al ser conscientes de que
cada vez somos más y algunos de los más que somos cada vez consumimos muchos más recursos que los que se consumían en una sociedad pues, más rural, menos industrial, menos urbana y que hay que tomar medidas para cambiar nuestros impactos, ¿no? Bueno, pues desde Cumbre de Río y otras cuestiones lanzadas por organismos internacionales, que sobre todo en nuestro caso la Unión Europea, que está teniendo un papel fundamental en arbitrar todas esas medidas, ¿no? Pese a todo lo mal que lo hacen en Bruselas y todo lo horrible que es estas cosas, y que se va traduciendo, pues como veis ahí, en la agenda local con 21, el primer plan de lucha contra el cambio climático, y luego algunas redes internacionales, en este caso de ciudades, a las que nos hemos ido adhiriendo, que nos sirven, por un lado, para ver, bueno, pues copiar de otros sitios, que es lo que hacemos casi todos, ¿no? Pues ver a un sitio y copiar y qué podemos hacer en nuestro pueblo, ¿no? Para que quede chulo, ¿no? Entonces, bueno, con muchas ciudades y, bueno, copiamos y luego a la vez también asumimos compromisos que, bueno, pues luego hay que intentar ir cumpliendo, ¿no? Y ahí está, desde el Pacto de Alcaldes al Mayor Sadat y que, bueno, iniciativas sobre, contra el cambio climático o con la adaptación al cambio climático que ahora se han unificado en una sola red, ¿no? En una sola red de un pacto por la energía sostenible y el clima que tendremos que cumplir. Y algunos, bueno, pues uno de los compromisos con Idiverdea que se aprobó en 2015, de cara al 2030 respecto a la reducción de emisiones de CO2 y lo que estamos actualmente trabajando respecto al plan del clima, el plan del clima 2050, como consecuencia, digamos, de otra iniciativa colectiva planetaria, que es la Cumbre de París de diciembre de 2015, y que nos marca que pues dentro de 30 años tenemos que reducir el 80% de lo que estamos emitiendo más o menos en la actualidad. Que bueno, pues es perfectamente posible, pero exige una serie, digamos, de cambios en nuestra actividad cotidiana, en nuestra actividad cotidiana de movilidad, de consumo de energía, de modificación de los edificios de eficiencia energética y también en nuestra actividad menos cotidiana, como son, bueno, pues actividades de este tipo, desde actividades, digamos, de encuentros profesionales o de actividades festivas, lúdicas, en que nos salimos, digamos, de nuestra cotidianidad y, bueno, pues aunque nos podamos, digamos, permitir una serie de licencias, también tenemos que intentar mantenernos en unos márgenes lo más sostenibles ambientalmente posibles, ¿no? Como decía, desde el Ayuntamiento, desde Medio Ambiente y desde otros ámbitos también municipales y locales, bueno, pues ha estado intentando trabajar, ¿no? Ya se impulsó en los eventos un cálculo de la huella de carbono, hay varios citados, el Festival de Cine, el Yasaldi, el Santo Tomás, una carrera cross-verdea que también se hizo impulsada desde Medio Ambiente y la Fundación Cristina Enea, y luego Hola Tutalca, bueno, pues que es un evento que se ha organizado dentro también de los impulsos de la Capital Europea de la Cultura y además es uno de los eventos que se va a quedar en el tiempo organizada ya desde la estructura municipal normal, ¿no? Entonces, estas iniciativas también sirvieron para evidenciar algunas cosas, que ya comentaba Ainara, que a veces es complicado ser, digamos, perfectos y exquisitos en decir que un evento y calcular la huella de carbono y demás, y bueno, pues supone un esfuerzo bastante grande, ¿no? A veces, bueno, pues es tanto el esfuerzo que echa un poco para atrás. Entonces, yo creo que tanto desde Ronca Garbía como de lo que estamos haciendo ahora desde Medio Ambiente, se trata, digamos, de hacer cosas más sencillas, pero que nos sirvan para avanzar, que al organizador del evento no le suponga tal trabajo que diga, mira, yo esto no lo hago porque me es imposible. Bastante tengo con sacar adelante mi evento desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista
de la sostenibilidad económica del evento como para meterme en esto que me exige casi pues contratar una consultoría específica y gastar un porcentaje de esfuerzo que no estoy dispuesto a gastar. Entonces, estamos intentando, bueno, ya lo explicarán también desde NEA en qué consiste. Bueno, objetivos y claves del proyecto, de un poco lo que estoy contando, ¿no? Impulsar la ambientalización de eventos, ¿no? En este caso, coincidiendo con el año de la capitalidad de la cultura, que se intentó hacer, bueno, pues en su momento, cuando se estuvo planificando la capitalidad, algo más ambicioso, pero bueno, al final, con todas, digamos, las incidencias que ha tenido el desarrollo de la capitalidad, bueno, pues se fue algo, en principio, más modesto, ¿no? Y los objetivos que se pusieron, bueno, lo veis ahí, ¿no? Tomar conciencia de las iniciativas de los eventos que se realizan en la ciudad, su potencial de ambientalización, contribuir también dentro de los objetivos de la capitalidad a poder, digamos, trasladar esta experiencia a otras iniciativas de capitalidad europea, también dentro de la norma ISO 20.121, realizar una iniciativa concreta y visible relacionada también con los objetivos del plan de agenda 21 local y con la estrategia del clima, y reconocer y facilitar recursos de valor añadido a eventos de la ciudad. Una ciudad que, además, pues bueno, yo creo que es especialmente activa en la organización de eventos en relación a ciudades de tamaño similar, por circunstancias que tienen que ver, digamos, con sus características turísticas, con su calidad del paisaje y con la propia, digamos, iniciativa de la sociedad civil. Al final, la cantidad de eventos que se organizan en recintos y en el espacio público es enorme, y además se ha ido incrementando a lo largo de los años. También, bueno, pues el cambio de situación política, de mejoras económicas y demás, también ha contribuido a ello, ¿no? Y bueno, pues una de las tareas que se hizo en este trabajo es inventariar todos esos eventos y ver cuáles podían ser más evaluables. Bueno, las claves del proyecto, como veis ahí, es poner en valor las experiencias previas de las actuaciones que se habían hecho anteriormente, de la experiencia que se tenía. Como digo, apostar por un sistema sencillo y atractivo, ¿no? Al final, lo que se trata es de incrementar la conciencia y de ver que se haga algo fácil y que tenga impacto positivo. Y contar con la colaboración de otros agentes municipales, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, pues desde Donostia Festa, Donostia Cultura, organizaciones que, bueno, pues que están con experiencia de los problemas y las posibilidades que hay en el día a día de los eventos, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes y resultados de esta experiencia de 2016? En que hemos, bueno, pues como comentaba, la realización de un mapa de eventos, ¿no? Eventos pues eso, que ocupan espacio público, eventos deportivos, eventos musicales, culturales, fundamentalmente. Colaboración con otros departamentos municipales, que yo creo que en este caso hay una satisfacción total. Con los que he mencionado y con otros, como Escuela de Música, elaboración de una metodología adaptada a la ciudad, sabiendo también las experiencias que desde IOBE, que desde Gobierno Vasco, se estaban avanzando con Erronka Garbia, como reitero, ¿no? El uso de una metodología sencilla y viable, y luego, bueno, pues que hemos contado con un alto grado de participación de los eventos a los que nos hemos dirigido, ¿no? Estamos con más del 50% de los que habíamos identificado. Y luego, el proyecto también ha permitido identificar medidas concretas implantadas en eventos de la ciudad. Bueno, posibles líneas de trabajo para seguir en esta línea de eventos CO2. Valorar la satisfacción y expectativas de las entidades organizadoras. También, bueno, nos queda por invitar a otros eventos que no han participado, en la medida que, bueno, que vayamos, digamos,
desarrollando la metodología y viendo que es factible, esperemos que incorporemos al conjunto de los eventos. Importar la iniciativa a otros eventos de la ciudad y proponer medidas que puedan tener un efecto multiplicador a varios eventos, ¿no? En el caso de eventos lúdicos festivos y, bueno, y medidas, sobre todo, bueno, pues en temas de movilidad, que como vemos al final es uno de los que, digamos, causa más impacto ambiental en a la hora de organizar eventos, ¿no? ¿Cuáles han sido un poco los números que resumen la actividad que hemos hecho este año? Han participado 33 eventos, el conjunto de los asistentes ha sido de 900.000. Claro, hemos contado con eventos que mueven un número importante de personas, ¿no? Desde el Yasaldi y otros eventos masivos que al final pues, dan una cifra bastante impactante. Cuatro eventos de los 33 que se han analizado estaban directamente asociados a la Capitalidad Europea de la Cultura. En cuanto a la mejora del potencial de mejora en estos eventos, hemos medido o evaluado un 53% en lo que se refiere al ámbito de la movilidad, un 44% en el ámbito de los residuos y un 58% en lo que se refiere a energía, gestión energética. Luego, además, digamos, se ha facilitado a los 33 eventos un informe con los resultados para, digamos, conocer los puntos débiles o los puntos fuertes y de mejora de cara a las siguientes ediciones. Y, bueno, hasta aquí mi intervención. Luego, desde ENEA contarán exactamente la metodología y después también tenemos la presencia de tres eventos para que nos cuente su experiencia. Gracias. Eskerrik asko, Josu, muchas gracias por tu intervención. Ahora sí, antes de la pausa, abrimos un turno de preguntas, dudas, cuestiones que queráis compartir. Como ha comentado Josu, luego Eider Larrañaga de ENEA entrará en lo que es el proyecto con más detalle, así que quizás preguntas o cuestiones más metodológicas o más técnicas, quizás ya la propia presentación las pueda aclarar, pero del resto, un poco del marco del trabajo, la trayectoria de la ciudad y la presentación que ha realizado Ainara Garay sobre el certificado de Ronca Garbia. Vale, es que de casco. Quería saber dos cosas sobre el certificado. La primera, quería saber si, porque se da el certificado una primera vez sobre lo que plantea hacer el evento y luego hay un diagnóstico, ¿no?, al final. Quería saber si en el momento de esa primera entrega del certificado entra en cuenta el hecho de haber conseguido más o menos los objetivos en caso de evento repetitivo, si en años anteriores... si entra en cuenta ese matiz de si un evento históricamente plantea muchas cosas, pero históricamente no consigue hacer las cosas, si esto entra en cuenta. Esta es la primera cosa que quería saber. Y la segunda cosa que quería saber es si se puede retirar un certificado. Si, por ejemplo, el evento plantea muchas o no muchas, pero plantea cosas que luego no hace, ¿Qué es lo que pasa? Vale, desde el punto de vista de cuantificación de aspectos, es decir, en la parte del formulario, que hoy no hemos visto en detalle, pero antes de establecer las objetivas y metas ambientales, se le pide a la organización que haga una evaluación potencial o si tiene datos de las ediciones anteriores, de cuáles sean los aspectos que más impactan en la celebración de su evento. Entonces, al final, si tú tienes datos de la edición anterior y has sometido a esa radiografía al evento, ya sabes cuáles son los aspectos que más te están impactando desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de compra, desde el punto de vista de residuos. Sí que es cierto que todos los elementos que te están generando impacto, sobre todos no tienes igual opción de poder hacer. Quiero decir que al final el evento se tiene que celebrar, la gente tiene que asistir, la gente tiene que estar allí, o sea, porque si no el evento no tiene razón de ser. Entonces, sí que es cierto que tú puedes implementar medidas desde el punto de vista de reducir el impacto, desde el punto de vista de movilidad, pero no puedes evitar que la gente asista al evento. Entonces, quiero decir que
Y entonces, en esa evaluación de aspectos que quieres, a la cual le vas a implementar medidas, si sí puede estar en base a datos de ediciones anteriores o en base a una viabilidad, o sea, puedes hacer una estimación potencial de cuáles son los aspectos que más te impactan desde el punto de vista de cuál es la viabilidad o la mejora que pueda aportar esa medida. Es decir, que no tiene por qué estar basada en datos. Es decir, que hay que hacer una evaluación de aspectos ambientales, es decir, que puedan impactar el evento. Eso desde el punto de vista del formulario. ¿Y se puede quitar o no un certificado? Pues el año pasado no tuvimos que quitar ninguno, pero estuvimos ahí. Y este año creo que alguno de los que habéis visto ahí no va a terminar estando en lo que sería. Sí que es cierto que el momento en el que le quito yo el certificado, igual para la realización dice, va, yo ya he celebrado mi evento, yo ya he usado el logo, pues ya estoy. Es decir, vale, pero sí que es cierto que en los que nosotros, porque nosotros en nuestra página web tenemos el listado de los eventos certificados todos los años y están los documentos de declaración. Yo sospecho, pero igual me equivoco, que alguno de los eventos que ya hemos asistido y como está haciendo la visita in situ y que nos tienen que entregar la declaración ambiental del evento, no van a llegar a la declaración ambiental del evento, pues porque lo que vimos ahí no nos parecía suficiente para poder llegar, porque no creo que puedan tener datos para poder cuantificar, ya no que lleguen a un cálculo de huella ambiental o hídrica o de carbono, sino que yo creo que hay datos que no van a poder recoger. Que nosotros hemos certificado eventos sin haber trabajado ciertos aspectos. El año pasado se certificó un evento, la Semana de Calidad Europea de Euskalit, no trabajaron la parte de residuos porque les fue inabordable, porque no pudieron. O sea, si tú justificas por qué no haces alguna cosa, no pasa nada. Pero en este caso, yo creo que no van a poder justificarlo y yo creo que ni tan siquiera nos van a entregar el documento de declaración. Igual me equivoco, pero ojalá me equivoque. Pero en ese caso, si no entregan el documento de declaración, nosotros en el listado de eventos certificados del año que viene, o sea, de este año, que publicaremos al final con todas las declaraciones, pues ese evento se caerá. Y desde luego, si es algo repetitivo, pues ya para el año que viene, evidentemente, seremos mucho más picajosos o exigentes a la hora de decir que nosotros tampoco no queremos tener una actitud fiscalizadora, es decir, que queremos que se gana mucho más haciendo y explicando que la gente haga cosas que no al final poner al principio el palo, o sea, no, es decir, que queremos ayudar a la gente a que haga un camino distinto y luego realmente si pues, ves que hay cierta gente que sí, hombre, pues ya los que llevamos ya ciertos años en esto sabemos que se hacen trampas, además yo vengo de otro departamento del que se hacen muchas más trampas que en este, es decir, que entonces, es decir, que pero bueno, somos conscientes, es decir, que sí, quitaremos. Sí, hola, mira, yo vengo de la oficina de turismo, en concreto vengo de Convention Bureau. Nosotros promocionamos la ciudad como destino de eventos, de congresos en este caso, sobre todo, fundamentalmente. Entonces, mi pregunta era un poco, yo lo que veo es que estáis enfocados mucho a eventos locales que tienen un promotor local que está organizando ese evento y que este certificado pues, le puede avalar que ese evento pues, es medioambientalmente sostenible y demás. Mi pregunta va un poco dirigida, claro, yo lo que estoy trayendo son promotores externos, extranjeros, internacionales, nacionales. Para estos, claro, para mí la manera de encajarles vuestra acción sería decirles que las empresas locales con las que pueden organizar este evento, es decir, esas OPCs que mencionabas, TISA, Lancor, Inevento, con las que trabajamos, que son socios nuestros, decirles que esas empresas trabajan desde un punto de vista de, bueno, con una ronca garbía, sí, ¿no? Una metodología. O con una metodología medioambiental. No sé si veis alguna posibilidad de que nosotros, como entidad que promocionamos y traemos eventos a San Sebastián, podamos colaborar de alguna manera o conseguir eso. Quería ver un poco qué medidas, cómo nos colocaríais a nosotros en este foco, ¿no? Vale. Yo con el Convention Bureau de Bilbao estuvimos trabajando un poco en concreto porque en el congreso que os he dicho de turismo sostenible, las tres capitales fuisteis y explicasteis cada una buena práctica desde el punto de vista ambiental, de ciudad, y entonces Donosti fue con la capitalidad de la culturalidad, perdón. Bilbao fue con el partido de básquet que estaba asociado al Miribilla Arena y Vitoria creo que fue con el tema del Anillo Verde y el Palacio Europa, que es en el que se celebraba. Nosotros hemos trabajado porque sabemos que evidentemente las OPCs, cuando estuvimos en las mesas de trabajo, nos transmitieron que ellas sabían que había algunos promotores que les pedían esas cosas. También te voy a decir, y te voy a ser sincera, que las OPCs dicen que a mí, mientras el promotor me lo pida, yo no quiero hacerlo porque al final me supone más curro y al final no. Entonces, y desde el punto de vista de promoción internacional, pues se ronca garbía, alguien de fuera no le suela a nada. Entonces, al final sí que hay que buscar referentes que tengan mayor peso desde el punto de vista
internacional, como puede ser el sistema de gestión 20.121 de AENOR, ¿no? Pero sí que es cierto que para esas empresas o para hacer músculo, esas empresas que luego sepan lo que supone una ISO, que muchas no están preparadas porque no saben lo que es un sistema de calidad, yo creo que si conseguimos, porque no es fácil, juntarlas y trabajar en común, sí que al final es más fácil que sepan y tengan menos miedo a poder trabajar. Entonces, nosotros en esos proyectos que trabajamos en 2015, lo que hicimos es unir consultoras ambientales y OPCs para que al final vean que hay ciertas cosas que no son tan complicadas. Y nosotros hemos trabajado también a nivel de candidatura, ¿eh? Es decir, que hemos propuesto criterios ambientales para obtener ciertos eventos que son internacionales para poder obtener la candidatura. Para el Ayuntamiento de Bilbao, en concreto, hemos trabajado algo para, en este caso, para la Arcity también hemos trabajado, es decir, para optar a candidaturas internacionales de eventos internacionales. Se puede trabajar a nivel de candidatura, es decir, que explicar criterios ambientales, es decir, que es cierto que lo de Ronca, de hecho, antes teníamos una imagen corporativa que no estaba traducida ni tan siquiera a inglés, ni a francés, ni nada, y cuando venía a los eventos internacionales, como fue el de la cumbre de agencias de viajes, pues lo de Ronca Garbia, sinceramente, no sabía ni lo que era. O sea, decir que entonces es importante. Y ahora, por ejemplo, pues ya hemos puesto que es un evento ambiental más sostenible en la propia imagen y está traducido a inglés y a euskera, o sea, a inglés y castellano, pues para que la gente lo identifique. Pero creo que aún así es importante a nivel internacional utilizar otro tipo de referentes que conozca todo el mundo. Bai, ziurtagiri hau lortzeko, bueno, ekitaldi antolatzen dezunen parte hartzaile minimo bat egon barrauke? Ez. Besta, bueno. Ekitaldi bat izan behar da, baina normalean, ez, orain Miramonen egon ginean parkfest horretan, adibidez, egon zian, ba, ez dakit, egon da 50 pertsona, oza, esan egon horren besteko pertsona, oza, izan aldia oso handiak edo txikerrak, hombre, amar bat pertsonako ekitaldi bat, igual ez dugu zentzuri, baina, bueno, egun da piku da zenan, baina ez dute zerke. Sí, buenos días. Bueno, primero, gracias por la organización de la jornada, muy interesante, y la pregunta es, hemos visto que son muchas variables y muy complejo también de medir y de cuantificar, y que cada evento es un mundo y que cada situación y territorio es muy diferente. Lo que ocurre, la pregunta es si se plantea metodológicamente en algún momento la capacidad de carga del sistema en cada evento. Me explico. El espacio y el tiempo son finitos, la capacidad de carga de personas o de carga de energía o generación de residuos son limitados, y en esa evaluación de la sostenibilidad del evento, que, sí, los límites, es decir, una carrera puede ser 10.000 personas, se pueden asumir, 15.000 a lo mejor no, es decir, que el objetivo de la sostenibilidad no es a lo mejor incrementar la capacidad de ese evento, cuando desde el punto de vista del éxito de los eventos públicos suele ser ese. Si tenéis metodológicamente contemplado esa evaluación de los límites del evento. Gracias. Yo me lanzo si quieres, pero que nosotros no, todavía no hemos estado a poder. Creemos que ya es bastante intentar que la gente identifique cuáles son los aspectos que tiene que recoger e intentar cuantificar, como para encima a eso, o sea, decir que ya es un ejercicio bastante significativo poder dividir eso por asistente, como para saber cuáles, quiero decir, que no encontramos cuáles pueden ser las limitaciones, habría que ponerlas, pero creo que teniendo en cuenta cómo entramos todavía en las organizaciones de eventos, quiero decir, que si encima ya les ponemos limitaciones, sería muy complicado poder trabajar con ellas. Entonces, entiendo que al final sí que es cierto que los eventos no pueden ser infinitos, y ya no solamente el propio evento, sino que la proliferación de celebración de eventos en ciudad también tiene que ser limitada. Entonces, igual es un tema de visión que tiene que hacer el propio ayuntamiento. Es decir, que yo no sé si es porque ahora me dedico a eventos, yo antes no me dedicaba a eventos, pero es que ahora los veo en la tele, o sea, es que es carrera popular, fiesta de no sé qué, no sé si es porque al final estamos en un momento también de cual la economía empieza un poco a despuntar, pero todos los fines de semana hay algún evento de ocio para que la gente acuda, vaya. Entonces, no sé, el otro día hablaba con un compañero con el tema de las carreras deportivas y decía, pues igual en un momento dado
ahora se está potenciando el tema del ejercicio porque es saludable, pero en un momento igual Sanidad dice que no, porque ya se agota en prótesis, o sea, que, decir que no se puede potenciar tanto el deporte, es decir que no lo sé, es decir que entonces las limitaciones, nosotros no tenemos capacidad, yo trabajo en medio ambiente y trabajamos de una forma de, si ya vamos poniendo límites, o sea, que decir que en este ámbito creo que es muy complicado. Yo vengo de suelos contaminados y ahí sí podemos trabajar otra forma de límites, pero es trabajar la administración de otra forma. Ahí sí.